Muchachos, muchachas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esos pajarracos, esos flamencos qué? ¿Qué es todo eso que está atrás suyo, hermano? Ustedes saben cómo soy yo. A mí me gusta estar activo, estar en movimiento. Así que bueno, el día de hoy me vine para un bioparque muy grande. Que la verdad que tenía la duda antes de si era un zoológico o no. Ya había venido en una ocasión. Actualmente se dedica a conservar especies en vía de extinción y reinsertarlas a su vida natural, a su hábitat natural. Obviamente hay muchos de los animales que se tienen que quedar acá porque no pueden ser reinsertados a su hábitat natural debido a que habían sido mantenidos como mascotas o cosas por el estilo, ¿no? Están separados los continentes, o sea, está África, está Oceanía, está todo separado. Vamos a ver animales de todo el mundo prácticamente, así que bueno, vamos. El clima se está poniendo cada día mejor. Ustedes me han visto siempre a mí así, pero yo desde que comencé de lleno a hacer los videos, era invierno todavía, pasa que algunos días hacía sol. Está bastante bueno que acá tienen de estos ventiladores, pero cada cierto tiempo tiran agua. Y bueno, es como para refrescarlo a uno, como para hidratarlo, porque la verdad que está haciendo demasiado sol. Vean los que le dije antes, los ventiladores estos botan agua y bueno, usted se pone acá al frente un día caluroso y se refresca un montón, está delicioso. Entramos al hábitat de las aves, hay un montón de aves acá de diferentes tipos, hasta tortugas, y esto obviamente está todo sellado, ¿no? Esto de arriba es todo una malla, y de las tortuguitas. ¿Qué son esos que están allá al fondo, gansos? ¿Cisnes? Sí, lo abren como en cierto horario y hay que tener cuidado al abrir y cerrar la puerta porque se pueden escapar las aves. Pero vean, estamos rodeados de aves, de muchas aves. Y de niños. Y de niños también. Vean, se los encuentra, ¿verdad? Acá por todos lados, así que hay que tener muchísimo cuidado. Ay, marica, este man se emputó, parcero. ¿Usted qué hace suelto, hermano? Se me da como miedo con esa mirada. Qué belleza, hermano. Está lleno de flamencos. Todos rosaditos. Esto está muy cool. Siempre le ponen a uno como los letreros, las pancartas, de qué puede hacer uno para protegerlo en caso de que se encuentre uno de estos o una de las otras especies que hay acá. Temaiken está en Belén de Escobar, que vendrían a ser unos 55 kilómetros aproximadamente de la capital federal. Nosotros nos tomamos dos colectivos y la verdad que sí son como más de 2 horas, así que bueno, hay que venir con tiempo. Nosotros llegamos al mediodía y nos podemos quedar hasta las 6 de la tarde. Dependiendo del color, ese va a ser el estatus de la especie. En rojo es en peligro, amarillo vulnerable y verde es preocupación menor. Está muy cool, lo tienen todos estos letreros en donde le indican a uno qué tipo de animal es, así que está muy bueno, así ya lo tiene uno en cuenta, ¿no? Lo que nos acabamos de encontrar por acá, hermano, unas hermosas llamas, las hemos visto en muchas partes, ¿no? En el Perú, en muchos lugares de Latinoamérica, muy famosa la llama, qué lindas. Tiene como un diferente nombre, no sé si será así en todos los países, yo la verdad que lo conozco como llama nomás, pero bueno, aquí dice guanaco, para mí eso es una llama. Igual acá aclaran que es una llama guanicoe, pero bueno, se le llama guanaco acá. Creo que están más bien al norte de Argentina. Están ahí tomando el sol, parecen perritos. Hay unas que se están arrastrando ahí como en la arena. Pues dime, ¿cómo hacemos? ¿Te llamo o me llamas? ¿Cómo es la naturaleza, no? Estamos acá en medio de las llamas y obviamente todo el lugar hay un montón de árboles. Alrededor hay un montón de pajaritos de colores amarillos, está muy bonito. Vean, las fuentes del lugar están tematizadas, me gustaron mucho, son como una roca gigante. Pero vean, picha su botoncito y sale de ahí su agua. ¿Qué tal el agua, rico, no? Ah, bueno. Está cool, ¿no? ¿De qué será esto? Hay como toboganes y todo para que se metan los niños por ahí. Uy, ven esta lagartija. Un problema que estamos teniendo es que uno viene acá a la deriva. O sea, usted puede venir el fin de semana, entre semana, cuando usted quiera. Pero bueno,
ya es decisión de los animales si quieren pararse o no. Hay unos hábitats que están grandes como el de los leones y eso, y nosotros en este momento ya pasamos 3 veces por varios y están durmiendo, marica, están durmiendo, están por allá debajo de los árboles, uno no los puede ver. Hay algunos de los hábitats que sí le facilitan a uno, como en este puente que vemos acá atrás, nos acerca bastante al hábitat de los lémur, pero acá no estamos viendo ninguno. O sea, vimos unos como para esa zona, pero están durmiendo, o sea, están metidos por allá en medio de los árboles, así que muchas veces por eso se complica verlos. Nosotros tenemos la teoría de que acaban de almorzar estos desgraciados y están tomándose la siesta, ¿no? Si no la tomamos nosotros, porque ellos no. De los... ¿Este es un tucán, no? No, esos son guacamayas. Bueno, en el hábitat de las guacamayas está destapado, o sea, hay una parte que hay algunas otras, otro tipo de animales que está cerrado, pero de este lado está totalmente abierto, así que si uno entra acá puede ser que los pájaros se pasen a este lado o se le suban a uno encima. ¿Paso por acá? Pásale, a ver. Todos huyendo de los pájaros raros. Ay, hay uno. Tú y yo así, piénsalo. Está sacando los piojitos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un dato ahí curioso que nos comentaba uno de los guías que hay acá. Bueno, hay muchos alrededor y si tienen alguna duda le pueden preguntar, si quieren ver algún animal en particular. Pero es que en donde están los pájaros, ¿cómo se llama eso? Bueno, el hábitat de los pájaros está cerrado, ¿no? Obviamente para que no se vuelen y eso. Le revisan a uno la maleta antes de salir, de algunos. Más que nada cuando uno termina todo el recorrido. Y es porque hay gente que se ha intentado llevar los pájaros. Hágame el favor, hermano. Porque en realidad, ¿cómo se le ocurre a usted que va a ir a un parque temático, a un parque, a un bioparque en este caso, que los recupera más bien para que no estén por ahí en el mercado ilegal y todas esas cosas, y viene la gente y se mete su pájaro en el bolso? Entonces, bueno, si han desaparecido varias especies justamente por eso. Hay una cascada artificial y todo, y se puede uno meter debajo de la cascada. Está bueno también si uno viene con cámara, pues acá tiene su posecita y allá se para el fotógrafo. De allá para acá debe salir una foto increíble. Adentro del lugar hay como una zona de gastronomía, de diferentes opciones. Creo que hay una parrilla, hay pizzería. También habrá un kiosco, una tiendita de souvenirs. Hay varios food trucks también, pero nosotros vinimos un día miércoles, así que bueno, está cerrado a esta hora. Está jodido almorzar acá adentro entre semana. Yo creo que bueno, como siempre, el fin de semana es el día más movido de estos lugares. Pero bueno, algo encontraremos. Un kiosco sé que hay abierto ahora. Acabamos de entrar al acuario. Aquí no sé si me van a poder ver porque está demasiado oscuro. La experiencia está bien cool porque bueno, está como uno inmerso en el agua, ¿no? De cierta manera. Aquí en este momento estamos bajo el agua y vean los pescadores que pasan por encima. Uf, hay tiburones, marica. Rayas. Miren, es que están pasando tiburones acá, rey. Adivina quién está aquí. No me acuerdo el nombre del otro. Dori. Tatori, amor, Tatori. Raro que los tienen separados, a Nemo y a Dori. No, ¿será que se pelean? Los payasos son muy peleones. Por eso se están peleando. Vean esta belleza de pescados, parce. O sea, aquí no sé si me van a poder ver porque no hay mucha iluminación, pero bueno, estamos como inmersos y en los techos pasan tiburones, pasan rayas, varios pescados. Igual los pescados creo que sí lo van a ver bien porque bueno, hay iluminación en los estanques y está bueno eso. ¿Qué hubo? Usted ya lo habíamos visto en el barrio chino, ¿se acuerda? Me siento como un niño acá abajo, nunca había estado en un acuario de estos. He visto muchos amigos que están en Estados Unidos y suben fotos en unos acuarios increíbles. Es el monstruo del lago Ness, vean. Y hay como todo un museo, ¿no? Obviamente le cuentan un poco de la historia de las diferentes especies que hay en el mar, que están en extinción, las que no. Hay muchas de estos así como en alto relieve y está increíble. Me gustó muchísimo, la verdad que está muy bonito. Yo de verdad nunca había estado en un acuario. Saliendo aquí de la pecera tienen como un duty free y bueno, le venden a usted artículos
de lo que quiera. Ustedes ya saben cómo es el merchandising. En todo lado le quieren a uno meter el recuerdito y todo eso. Pero bueno, sí, hay de todo. Hay pocillos, vasos, hay animales también. Lo que sí es que sí están un poco caribeños, parce. Yo estuve viendo los precios y, por ejemplo, esta ballenita de acá está unos 10 mil pesos argentinos, 10.200 más o menos. Vean lo que tenemos al fondo, lo logramos, hermano. Después de 3 veces volviendo al mismo lugar, se acercó un poco por lo menos. ¡Qué belleza! Uf, este está gigante, Marce. ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Qué impresión me da ver ese animal tan grande! ¡No, marica! ¡Ah, el otro está nadando! ¡Ah, no lo había visto! De verdad que mantener estos animales no debe ser nada barato. Y la verdad que hasta ahora hemos estado muy pendientes de eso, ¿no? De que si estén como bien, en buenas condiciones los animales, los hábitats y eso. Obviamente, como les dije antes, no va a ser ni la mitad de parecido a lo que es el hábitat original. Pero bueno, por lo menos mientras los vuelven a enviar a la vida salvaje, está muy bien. O sea, por ejemplo, estos tigres blancos están gigantes. Las patas son enormes. O sea, se ve que están en muy buenas condiciones acá. Algo que no me gustó mucho es que sí hay como varios hábitats que están cerrados. Entonces, no sé, yo por ejemplo quería ver los canguros y bueno, está cerrado justo el hábitat de los canguros. Las entradas están en aproximadamente unos 4.800 pesos argentinos. Si usted las compra online va a tener un 30% de descuento y hay otras promociones bancarias. Yo, por ejemplo, aproveché uno de los beneficios de ser estudiante de la universidad y pude sacar un 2x1, pagamos 4.800 pesos por esas dos. Así que bueno, fíjense en la página porque les va a salir más barato. Pero la verdad que pagándola acá presencialmente está cara la entrada. Por más de que uno puede entrar desde las 10 de la mañana y salir a las 6 de la tarde, me parece que está algo cara sin los descuentos. Ahora, yo que tuve la oportunidad de hacerlo con un descuento, o sea, lo compré online y todo eso, salieron relativamente baratas, ¿no? O sea, para el tiempo que ofrece está bastante bien. Y también lo de los hábitats que no están abiertos, pues es entendible, ¿no? O sea, esto es de verdad demasiado grande, es entendible que algunos estén en mantenimiento y eso. Parce, ya terminamos el recorrido, ya vamos saliendo, son aproximadamente las 5 de la tarde, así que bueno, recomendaciones, lleguen temprano. De verdad pueden disfrutar todo el día también, se pueden sacar un montón de fotos y lo pueden hacer con calma, pueden almorzar afuera también, les ponen ahí como un sello y pueden ir a almorzar afuera si no quieren gastar acá adentro. Pero bueno, a mí en general me gustó mucho, la verdad que vale la pena la experiencia, es un buen acercamiento como a todos los hábitats de los animales, ¿no? Conoce un montón de animales que a lo mejor no conocía y está de verdad bastante lindo tener como esa relación con los animales, más que nada que siempre recalco eso, es que traen a los niños, así que tienen un montón de cosas para que les enseñen, así que bueno, eso está también bastante, bastante bueno. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy, como siempre ya saben, denle me gusta, un comentario, suscríbanse si no lo han hecho. Y nos vemos la próxima semana con un video nuevo.